pistas y listo. Si no, le va a sacar la tarde de Isadora Clota y se va a poner más loca de lo que es todavía. En un rato te cambio, ¿sabes? Ahora voy a la panadería, voy a comprar los piñoncitos. Si no, a Clota le va a agarrar un soponcio matinal por adelantado, ven. ¡Voy a la panadería! ¿Te acordaste? ¡Era hora! ¡Qué hombre, por Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tarde que se hizo! Con todo lo que tengo que hacer. ¿No? No sé cómo puedo saberlo. Es una tortuga. Yo me voy a limpiar el baño de los pensionistas. ¿Ahora vas a limpiar el baño de los pensionistas? Ahora están limpios, anda más tarde. Pero claro, ahora voy. Que están limpios. Después son un asco. Un asco, ¿no? ¡Qué mujer esta, Dios! Ahora sí, 7 de agosto de 1945. Julio los prepara. Y agosto se los lleva. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Y una, cada vez más vieja y arrugada. Mejor me voy a preparar el estofado. Si no, ¡no llego! ¡No llego! ¿Qué haces, Beli? ¿Está bien? ¿Querés algo? Acá a la vuelta la espigadora estaba llena de gente, che. ¿Cómo sigue? Acá traje los piñoncitos. Desayuno y almuerzo, ¿eh? ¡Pedro! ¡Tráeme los felipitos! ¿Querés? Déjate de joder con los felipitos. ¡Piñoncitos! ¡No conviene! ¡Clota! ¡Dos por persona pesa más! 27, 29 a los precios. ¿Por qué carajo les jugué 14? ¡Salió ayer, che! ¡Pedro! ¡Los piñoncitos son más ricos, querido! Minioncito, Felipito, Felipito, Minioncito. Nunca se ponen de acuerdo, ¿eh? El pan es pan y listo, viejo, ¿o no? Hey, amigo, mirá, te dejaron acá solito, parecita. ¿Cómo estás, Beli? ¿Dormiste bien? ¿Descansaste bien, eh? Sí. Buen día. Buen día. ¿Quieres más café? Por favor. No, gracias. Y en esta pensión cada vez se levantan más tarde. Después, desayuno, almuerzo, todos juntos. Tienen un estómago. Mercedes está protestando un poco para variar. No te enojes, Mercedes, que te vas a arrugar más rápido. Te acordaste tarde, mira. ¡Oh! ¡Una de canto! Lo digo con toda la letra, Francisco, es una verdadera hecatombe, se enteraron, ¿verdad? Lo escuché por la radio, ayer los americanos tiraron una bomba atómica en Hiroshima. A las 8:15, justita. Así es, Manuel. El bombardero B-29 en Ola Gay fue el culpado. Sí, yo a estos americanos cada vez los entiendo menos. Después nos quejamos de los alemanes y del hijo de puta de Hitler, ¿se dan cuenta? Sí. Él es el responsable de esta catombe mundial, con la invasión a Polonia en el 29 y sus delirios. No se miren de los japoneses, y el desastre que hicieron en Pearl Harbor, esos también. Sí, Anita, sí. ¿Qué se jodan los japoneses? ¡El Eugenio! Dijimos 100.000 personas, ¿entiendes? Es un descalabro mundial, un desastre. Y pensar que en el año 27... todos en el país nos consternamos por los 300 muertos del príncipe Samafalda. Ahora son 100.000.
permite el diario, profesor. ¿Qué se le va a hacer, profesor? Recién en la Segunda Guerra. Faltarán tantas. Pero qué decir, Eleuterio, qué decir. Primero lo de los japoneses, ahora lo de la guerra. Esperemos que no haya más guerra, ¿eh? Y que vos pienses mejor, pajarito. Va. Esperemos, Manuel, esperemos. Sí. Pero los hombres no aprenden. La historia de la humanidad lo corrobora. Sí. El mundo va a reventar. 100.000 muertos son demasiados. Con uno es demasiado, ¿no? Y bueno, y si hay chino por todos lados. Chino, chino, chino. Son como hormigas. Que escupen y eructan después. ¡Pero Pedro! ¡Es una animalada eso, hombre! ¡Pero por favor! Son japoneses, no chinos. Lo de la bomba, japoneses, no chinos. Lleva. Sí, lo mismo, ¿no? Están todos con los ojitos así, ¿o no? Pero qué decir, Pedro. Dijimos 100.000 personas, ¿entendés? Niños, ancianos, mujeres embarazadas. Una ciudad destruida, ¿entendés? Una ciudad arrasada, no. No existe. Y tanto lío por una ciudad. Si hay tantas ciudades. ¿Pero qué dice? ¿Está hablando en serio? Yo no lo puedo creer. Don Pedro es un hombre bueno y estará medio atravesado, ¿no? Sí. No, es inútil, Manuel. A veces no vale la pena hacer docencia, se lo digo por experiencia. Pero don Pedro es solidario, es buena gente. A mí me trata muy bien, yo no me puedo quejar. Es verdad, Lucina, como amable es amable. Pero sí, lo que da la sierra de este amable energúmeno es que sea policía retirado. Y bombero voluntario, ¿eh? Si este tamaño de desastre reacciona así, me cago en el espíritu solidario, ¿no? El lenguaje, Manuel, hay una dama. Perdón, Lucina, disculpe. Lo que pasa es que la brutalidad de este tipo, mire, me saca de quicio. No se preocupe, Manuel, está disculpado. Es que son las cosas incomprensibles que tiene la vida. Como el psicoanálisis. Sí. O la economía. O el tiempo que pasa en silencio, como en puntita de pie, ¿no? O el amor. A veces el amor también es inexplicable, ¿no? Ah, pero si usted quiere, yo se lo puedo explicar, ¿eh? Mire, yo soy un experto en el tango. Le agradezco. También soy un experto en el tango, ¿se lo dije? No, nunca, Manuel. Me gusta escucharlo, me gusta cantarlo. Me gusta bailarlo. Venga, Lucina, que le... No, yo no bailo, ¿no? Ah. No bailo. Bueno, entonces le canto. Sí. Le canto. Sí. ¿Qué saben los pitucos, la midos y sus setas? ¿Qué saben lo que tango? ¿Qué saben de compás? Aquí está la elegancia, qué pinta, qué silueta, qué porte, qué arrogancia, qué clase para bailar. Así se baila el tango mientras dibujo el ocho. Para esta filigrana yo soy como un pintor. Primero una corrida, una vuelta, una sentada. Así se baila el tango, un tango de mi flor. Chan, chan. ¿Y usted quién es, Pebeta? ¿Yo? Yo soy Anita, la fabriquera. Manchen, qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado, la tengo que hacer valer. Lo felicito, Manuel. ¿Nunca pensó en dedicarse al canto? Sí, muchas veces. Pero tengo un inconveniente, ¿sabe? No consigo acompañamiento. Ah, qué contrariedad.
tampoco consigo monito para el smoking. Mira qué pena. ¿Usted tendrá? ¿Perdón? Monito para el smoking. Sí, claro, sí. Varios. Pero de colores, no lo veo apropiado para el estilo. No. Igual me interesa, después vamos a conversarlo porque me interesa. Cuando guste. Sí. A mí la verdad es que el tango me aburre. No, pero... ¿Cómo dice eso, Lucina? Anatema, mire, marche presa, está excomulgada. Déjelo, ahora viene el Pedro y lo... Profesor, ¿Beli es de la familia de Pedro o de Clota? No, de ninguno de los dos, no. No, un día lo dejaron abandonado en la puerta de la pensión, sí. Tocaron el timbre y ahí estaba Beli, de cuerpo presente con una carta en las manos. Nunca nos enteramos del contenido de la carta. Clota y Pedro jamás hablan de eso. ¿Qué sé? Cada mes llega un sobre con dinero para su manutención. Nadie sabe quién lo manda ni por qué. Lo llaman así el sobre, enigmáticamente. El pobre Beli tiene una enfermedad neurológica de nacimiento. Yo conozco muy bien el tema, Lucina, imagínese. Hace años que vivo en la pensión, unos 10 años. Claro, desde que murió mamita. Pobre. Vivíamos acá cerca y cuando mamita... Bendito y me vine, claro. Y Pedro lo cuida, ¿no? ¿Perdón? A Beli, digo. Ah, sí, sí. Clota también un poco. Bueno, cuando la neura la deja, o sea, nunca. ¿Ellos no tienen hijos? No, solo lo tienen a Beli y... No saben bien por qué. Lo tienen y listo. Evidentemente somos un grupo de gente sola, ¿no? Y rara. Todo amontonado acá en Bransen. Apretado como piojo. ¿No? Sí. Apretado como piojo. Y tenga cuidado, que en cualquier momento viene el bombero altruista y lo confunde con un chino y un japonés y lo revienta los dos. ¡Ah! Un final de cuento inesperado, colorín colorado, ¿no? Eso es innecesario, Manuel. Ridículo, diría yo. No, pero fue como un chiste, pues. El humor. Sin duda nos deja respirar mejor, ¿verdad, Anita? Y eso cura todo. ¿Qué? Y faltará mucho para el almuerzo. Hoy tengo un compromiso impostergable en el barrio de Palermo a las 3 de la tarde. No puedo faltar. ¿Y qué hora de comer hoy? Guiso de lentejas. Acá en Bransen todo tenemos nuestra historia, ¿no? Sí. Yo nací en un inquilinato acá cerca en el barrio de Constitución. Mi vieja sola, pobre, hizo lo que pudo, ¿no?
Cuando terminé el comercial, entré a trabajar en la Compañito, la Argentina de Electricidad, acá en Cafarena y Pedro de Mendoza. Escribo la boleta para que el cobrador pase por los domicilios. Trabajo rutinario como el mío no hay. Papaleo, 130 voltios, 0,80 centavos. Está Ricardo. 120 voltios, 0,70 centavos. Y chincuati, y melato, y me frena. Es casi, casi un argumento de novela policial, ¿verdad, Manuel? Claro. El protagonista, angustiado y deprimido, decide suicidarse arrojándose al riachuelo. Ahí aparece el inspector Anselmi, que intenta dilucidar... ¿Y por qué no se deja de joder? Centeno, digo... los sábados y los domingos me desenchufo, ¿sabes? Burro, póker... fútbol no tanto, no me... los sábados a la noche voy al Marabú a escuchar a Troilo. ¡Qué orquesta, mamita! ¡Qué emoción cuando el gordo arranca con tierrita o responso! ¡Hace! Pues si no tengo hobbies, no fumo, no compro libros como usted, profesor. Apenas la rosa o la verde para instruirme convenientemente, así que... Yo sí compro libros. Ah. Bueno, me gusta leer. La literatura rusa en general me entretiene. Entre muchos otros méritos, además de su belleza, claro. Lucina, me permito continuar con lo que hablamos hace anoche aquí mismo. Ya sabe lo que pienso, profesor, no insista. No me diga, profesor. Mi nombre es Carlos. Ya hablamos, Carlos. No insista. Capítulo cerrado. Mejor dicho, nunca se abrió. No se va a abrir. ¡Anita! ¡Anita, vení, rápido! ¡Ani, vení! ¿Escuchaste la frenada del tranvía recién? Vení, vamos a contarle un cuento al Beli. Sí, parece que está aburrido. No sos sonso, Manuel. Déjese de embromar, ¿no? ¿Qué va a ir a hacer allá, Maipú? Si con usted acá en Bransen es todo como una escalera real, como en el póker. Pero no le falta el 10 para cerrar la escalera. Sabe jugar al póker. Usted es increíble, ¿eh? Digo yo, el 10 no estará en Maipú, ¿no?
No se preocupe que no existe ningún 10. Ni en Maipú, ni en ningún lado. Yo soy absolutamente creíble. ¿Me creen si les digo que el lunes comienzo a trabajar en Gati Chávez? ¡En Gati Chávez! Gati Chávez, la felicito, ¿eh? Seré una creíble vendedora de guantes en una creíble tienda de la calle Florida. ¡Pero qué bueno, Lucina! ¡Te felicito! ¡Por fin se te dio! ¿Viste que yo te dije que tenías que buscar? ¡Ay, qué buen melee! Aparte de Gati Chávez. ¡Hola, buen día! ¡Buen día, Conso! ¡Buen día, Manuel! Estuve pensando en vos, Lucina. Fui a la iglesia y te traje una estampita de San Cayetano. Él te va a ayudar a conseguir trabajo. Le tenés que comprar unas espiguitas y unos pancitos. Vas a ver, es tan bueno el santito. ¡Sí, ya consiguió! ¡Conso, ya consiguió! ¡Quédate tranquila! Y decirle también a don Cayetano que se quede tranquilo. Va a tener un laburito menos con lo ocupado que está el santo en estos tiempos. ¿Qué pasó? Perdón. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Me alegro tanto, nena. Gracias a vos, Conso, por preocuparte por mí. Sos muy buena. No, por favor. Sí. O un mate, Conso. Ay, muchas gracias, Manuel. Calentito está. Ahora, yo digo, nadie se preocupa por este pobre tipo. Eso, pero... Parece que no. Hola, Anita. ¡Ay, Esterio! ¿Qué haces atrás? ¿Qué quieres? Qué bonita que está hoy. Bueno, gracias. ¿Qué, Eleuterio? ¿No sabes si está el almuerzo? ¡Ay, qué gracioso! Vas a preguntar a la cocina, hombre. Anita, tengo un partido muy importante. Juega Boca y San Lorenzo. Un partidazo. Escucha este equipo, Anita. Vaca, Marante, Beluzzi, Sosa, Alazuati y Pesia, Boye, Varela, por fuera, Zarlanga y Sánchez. ¡Un equipazo! ¡Un equipazo! ¿Qué pasa, Beli? ¿Querés piso o de Boca? ¡Pedro! 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 ¡Vengo rápido! Que no se sabe si el Beli quiere pis, tiene hambre o es de Boca, qué sé yo, no sé. ¡Ya voy, che! ¡Ya voy! No puedo con todo. Aguantá un minuto, Beli, ¿crees? Ah, tranquilo, tranquilo, no. En 2 horas viene el bombero altruista y soluciona todo. Eso sí, Beli, no sé si te va a cambiar, ¿eh? Yo creo que tiene hambre, ¿eh? Está inquieto, pobrecito. Esta situación siempre me da un poco de miedo, no sé. Me parece que le voy a regalar al Beli una estampita de San Roque para que lo cuide bien. ¿Y si don Roque se cansa? Lo cuida el perro de don Roque, Anita. Conso, si tiene miedo, le tiene que jugar al 73, toma. Mirá vos, el 73 es el miedo, no sabía yo. Manuel, los nombres y los números son para la girada, Manuel. Ah. La apuesta es otra, ¿entendés? ¿Y cuál es? Manuel, es un juego, es para la girada, ¿no entendés? Más o menos. Manuel, el 4, la cama. El 21, bueno, la mujer. Pero ya, salga, Euterio. Manuel, el 48, el morto que parla. Son nombres, es para la girada, Manuel. Ni loca, yo no juego. También me da miedo. Pero que hay que animarse, Conso. En una de esas, me sale y le compro la fábrica al turro de Don Canal y adiós a las horas extras, a los paquetes de bizcochos. Me levanto a eso de las 10 de la mañana y me voy de recorrida por la fábrica para encontrarme con el turro de Canal. Que seguro, seguro va a estar limpiando los baños. Y los saludo. Buenos días, señor hijo. Anita, la boca. Buenos días, señor HDP. Ahí está. Todos los patrones son unos HDP. Yo prefiero seguir trabajando en la fábrica y hacer horas extras para poder pagar la pensión. Anotámelo a mí, el 73, Eleuterio, a la cabeza y a los premios.
Y el 15, anótame. Que es la niña bonita. La nacional, en la provincia, la cabeza, los premios. Y en todos lados. Y algo a lo que usted no juegue, Manuel. Mire, a mis alumnos en la escuela normal siempre les digo, señores, el juego es la sal de la vida. Como el tango y Troilo. Te hace perder la cabeza, te marea, te hace volar. Es como cuando... Es como cuando te enamorás, ¿no? ¡Vamos a comer, Beli! Ah, y les aclaro algo, ¿eh? Acá en la pensión Brans en 347, somos todos de River. Y San se acabó, ¿entendido? ¿Más qué Boca ni qué Boca? ¿Más qué joder con vos? ¡Anda, Pedro! ¡Anda, anda! Y aprovechá para cambiarlo al Beli que está mojado desde hoy a la mañana. Y yo soy de Boca, ¿escuchaste? Y vos me... Ah, sí, para qué calentarse, ¿no? Que sí. Pocas veces en mi vida vi un hombre tan ordinario como él. Yo insisto, don Pedro es un buen hombre. Tiene muchas cosas en qué pensar. Beli, la pensión, son muchas cosas, ¿qué es eso? ¡Los del primer turno a almorzar! Porque ya es la 1:20 y no lo podemos dejar. Vamos, Ocho, acomódense, por favor. Yo como en el primer turno, tengo una reunión impostergable en el barrio de Palermo a las 3 de la tarde, no... No puedo faltar ni ser impuntual, ¿eh? Che, yo también como el primer turno. Tengo que ir a la cancha, ¿ves dicho o no? No, nunca. Gracias. Anita, por favor, trae los cubiertos que están en ese mueble. Anita, ¿qué? ¿Me sirve, por favor? Pero no ve que estoy llevando los cubiertos. Tengo que ir a la cancha. Sírvame, por favor. Pero un segundo. ¿Qué partido va a presenciar el Boca? Boca y San Lorenzo, profesor, partidazo. Una duda, Eleuterio. Diga, diga. ¿Cómo puede usted calificar aquello que aún no ha acontecido? Profesor, Boca y San Lorenzo, partidazo. Manuel, ¿usted cómo sabe que será una buena carrera? Intuición. Ahí está, la intuición. Hasta la bebida. Si quieren más agua, me piden. Tráete un sifón, Mercedes, que... No, a mí no, hoy eso. Ya les traigo el pan, ¿eh? Gracias. Lo dejo, disculpen, provecho. Me tengo que ir a la cancha. Disculpen, provecho. Gracias. ¿Escuchan? Escuchen cómo late la bombonera. Escuchen cómo late. Me tengo que ir a la cancha, no veo. ¡Asqueroso! ¡Se limpió con el mantel! Siéntese, Anita. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Está rico, ¿eh? Falta sal. El organito de la suerte. Con un caballo lento, un rengo y un monito. Borges y Carriego, una buena conjunción. ¡Chicas! ¡Vamos! ¡José, vamos, vamos! A esa no sale el papelito verde de la suerte y nos casamos este año. ¡Vamos! No, quédate tranquila, yo me quedo acá. Thank you.
Sí, a ver, avisá, cará. Te llevo al baño a los pensionistas, ven, ya te di. Sabés que en esta casa de mierda ya no se puede dormir ni la siesta, mirá. Pedro esto, Pedro el otro, Pedro lo de más allá. Yo no puedo más, Betty. Ya me estoy pudriendo, ¿sabés? Y cuando me pudra de todo ya van a ver. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Nos quedamos sin pan para la cena! ¿Se habrá ido al cuartel? ¡Señora! ¡Señora! ¡Nos quedamos sin pan para la cena! ¡Yo le avisé! ¡Después no me diga nada! ¡Yo le avisé! ¡Puesto a Pedro, Mercedes! Salió para la calle. Yo lo vi pasar muy nervioso. Me parece que le voy a regalar una estampita de San Pacífico. Algún santo pacífico debe haber, ¿no? Sí. Permiso. Sí, a ver. ¡Consolación! ¡Conso! ¡Ay, Conso! ¿Dónde están todos? No sé, nena, qué sé yo. Algunos salieron, otros estarán en sus piezas. ¿Cómo que salieron? Yo solo estoy acá. ¡Vengan todos! ¡Rápido! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡A Eleuterio se lo llevaron al arquerich! ¡Ay! ¡San Expedito! ¡Decinos rapidito qué pasó! Me dijo, ¿vieron, Carmelo? Sí. El bocón que tiene acá la parada de la esquina ese. Sí. Moroso, que se peina la gomina, que tiene unos ojazos. Sí. Sí, está bien. ¿Y qué te dijo? Ay, que me dijo que parece que Leuterio estaba a la salida de la cancha, levantando quiniela, como siempre. Y la cara se avivó y lo rodeó. ¡Ay, y mirá! No, cuando se vio perdido se tragó uno a uno los papeles de una nota de los quinielos. Desaparecía la prueba, pero... le dio un patatús y se lo llevó a la Arquerich. ¡Ay, Zambito, Zambito! Seguro que los papeles se le fueron por el otro lado, por el camino equivocado. No va a poder respirar. ¡Ay, Zambito, Zambito! ¡Ay, qué papadero! Pero avisaron a alguien. Pero avisaron a la familia. ¿Tiene familia el Eleuterio? No. Es solito, pobre. Al menos que yo sepa, es solito, pobre. Bueno, yo voy a la Arquerich a ver qué le pasó. ¿Alguien me acompaña? Yo también. Paso por la pieza... Vamos, yo me quedo acá. Así le aviso a los otros. Aparte, yo aquí voy a ir. ¿Ya se fueron? Sí, doña Clota, ya salieron. ¿Usted sabe algo de la familia de Eleuterio? Digo, ¿tiene familia? Me parece que tiene un primo en Adrogué. Creo que también levanta quiniela el primo. ¿El que vive en Adrogué? Es cuestión de familia, entonces. Sí, no sé. Hace unos años el Eleuterio me dijo que iba a visitar un primo quinielero que vivía en Adrogué. ¿Será ese? ¿Y fue? No sé. Me olvidé. ¡Ay! Tengo tantas cosas en la cabeza. Sí, Consolación. Me enteré, pero yo no voy a los hospitales. Desde que murió mamita me impresionó. Igualmente, no se preocupe. Pienso que se mejorará, sí. Con una buena purga. Sí, pero si los papeles se le fueron para el otro lado, como dicen, o una purga es munición de fobeo, ¿entiendes? Es verdad. ¡Ay, Manuel, se enteró! Sí, sí, me enteré, me dijo Chola, la almacenera. ¡A Eleuterio se lo llevaron al Arquerich! Me dijo. Pobre Eleuterio, ¿no? Buen tipo. Se habrá tragado también mi 73 a la cabeza y a los aliens. Pero que lo parió, ven, la puta madre, no pegó una hoy, ¿eh? No pegó una, mirá. ¿Qué? ¿Cómo le fue? ¿Le jugó los boletitos eso que le pedí a Sir Giles? ¿Eh?
Sí, sí, le jugué, sí, cómo no le voy a jugar si era una fija, ¿no? Llegó de noche. ¿Cómo? Y es Sir Giles, no, Sir Giles. Pero no puede ser, pero cómo, no, pero qué desgracia, no era una fija. Pero será posible, no, si nosotros estamos, no sé, los dinosaurios, los desgraciados. Bueno, no es para tanto, mujer, no es para tanto. Hay cosas peores. Si no, miren los Eleuterio, pobre. Me voy a Argerich. Cualquier cosa me... Hasta luego. Le manda mi saludo. Sí, 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 le mando. Sir Giles. Sir Giles. Así que jugaste a los caballos otra vez. Sí, jugué. Sí. ¿Y qué? Jugué al Sir Giles. Pero él llegó al anochecer. Oh, me voy a preparar el caldo para la sopa. Sopa de cabeza de ángel, de municiones, de dedalitos, sopa, 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 siempre sopa. ¿Y total? ¿Para qué? ¿Eh? Después no la toma nadie. ¡Un incendio! Esta vez no me vas a dejar, ¿eh? ¡Esta vez no! ¡Salvo en la segunda, no, 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 no! ¡Esta vez no me vas a dejar! ¡Cuidame al bebé! ¡Te lo pido, por favor! ¡No! ¡No me lo vas a dejar! ¡Dale de comer! ¡No, no! ¡Me voy a buscar! ¡Dejame hablar! ¡Dale de comer! ¡No lo cambié! ¡Acordate que no le gusta que lo cambien las mujeres! ¡Se quema un conventillo de la calle Palo, Clota! ¡Pura chapa y madera, pobre gente! ¡Portate bien, Beni! Me saludo. Tené cuidado. Te hagas el héroe. Pues la que tiene que lidiar con todo es una. Cuidarlo al Beli. Y a comprar los felipitos a la panadería. No sé yo. Tantas cosas. Que no se haga el héroe. Que Dios lo proteja. Vamos, Meli. Tenés que cenar. ¿Tienes hambre? No hay duda. Esto es un radioteatro de Radio El Pueblo. Barato y medio. ¿Le parece, profesor? Yo creo que es la vida que pasa. ¿Cómo pasa, no? ¿No la ves, mujer? ¿Pedro, ya fue a la panadería?
No sé, señora, no sé cómo puedo saberlo. No sé. Va, yo me voy a limpiar el baño de los pensionistas. Ahora están limpios, anda más tarde. No, señora, no voy ahora. Están limpios. Después son un asco. ¡Un asco! ¿Qué mujer esta? Ahora sí. Ya 18 de octubre. Dios mío. ¿Cómo pasa el tiempo? Primero, el papelón de haber declarado la guerra a Alemania y a Japón en marzo, cuando la contienda estaba terminada. Y ahora, este papelón de ayer, exigiendo la libertad de Perón, en la Plaza de Mayo con las patas de la gente metidas en la fuente. Cada vez entiendo menos. Pero yo se lo digo siempre, profesor, ni Farrell ni Perón. Los radicales y punto. No sé, no estoy tan seguro. Las experiencias pasadas no fueron demasiado oportunas, que digan. Pero don Hipólito Yrigoyen, no hubiera... Escúcheme. Con los populismos hay que estar muy atento, Manuel. Muy atento. Se apropian de dos o tres reivindicaciones de los socialistas, pero no abandonan el autoritarismo y una marcada inclinación por la corrupción. Tiene un discurso bastante liberalote y conservador, profesor, ¿eh? No, Manuel, se equivoca. Las experiencias en la historia lo demuestran. Buen día. Buen día, Lucila. Qué linda que está esta mañana. Gracias, Manuel. ¿Hablando de política? Sí, un poco. Y sin ponernos de acuerdo, como siempre. ¿Quiere té, mate cocido, café, bombones, tostada, caramelo, bombones? Para usted ahí de todo, pida lo que quiera. Usted siempre tan amable, Manuel. Solamente mate cocido, gracias. Yo le sirvo. Gracias. De nada. Lucina. Yo quería decirle algo importante, ¿no? Creo que ya es momento que usted y yo nos tutiemos, ¿no? Digo, desde que llegaste acá a Bransen, hace 4 meses, 24 días, 7 horas, 52 segundos. Pero me tengo que ir, si no llego tarde al trabajo. Te acompaño. ¿Pero cómo hoy va para el centro? ¿Hoy faltas a Ítalo? Hoy vas para el centro, hoy faltás a la Ítalo. Bueno, hoy vas para el centro. Yo por vos voy para el centro, falto al trabajo y que la compañía de electricidad se hunda sin mí. Exagerado. Bueno, me voy que voy a parar el tranvía. Hasta la noche. Ah, hasta la noche. Después hablamos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Te viendo a quilombo. Mañana te presento una mina, ¿querés? ¿Rubia o morocha? Rubia. Gordita, ¿no? Gordita, picarón. Después nos vemos, ¿eh? ¿Todavía por acá?
Hoy entró más tarde, a la segunda hora, quinto segundo. Ah, bueno, mejor. ¿Sabe una cosa, Mercedes? ¿Qué, profesor? Algunas mujeres son como una metáfora de la muerte. Lo hacen olvidar a uno del pasado y del futuro. Quiero decir, la muerte solo tiene presente. ¿Comprende? No entiendo, pero no importa. ¿Y se levantó tempranito, no? La costumbre, Mercedes. El hombre es un animal de costumbre. Con permiso, aún tengo unas cositas que leer. Hasta luego. Hasta luego, profesor. El hombre casi siempre es un animal. Este profesor Centeno, siempre leyendo. La gente que lee mucho es rara. Y el profesor Centeno es raro. ¿Ya se fueron todos los pensionistas? Ah, sí, claro. Anita y Conso tempranito, a las 5 están en la fábrica. Y el profesor Manuel y Lucina, recién. ¿Y Eleuterio? ¿Eleuterio? Sí. Eleuterio nos abandonó. ¡Se esfumó! Hace como 2 meses, señora, no se acuerdan. Sí, más o menos. Se fue nomás al drogué, ¿no? Cuando salió del argelino, que no sabe más nada con la boca. Lo persiguió la policía, se la tenía jurada. Ahora acá en Bransen y Almirante Brón hay un quinelero que tiene parada propia. Sí, pero dicen que está arreglado con el comisario. ¡Ah! ¡Mire usted! Arreglado con la cana. Claro. Como debe ser, ¿no? Como Dios manda. ¿Pero qué decís, Mercedes? Claro, como Dios manda. ¿Y qué habló el Eleuterio? Todo un empresario del juego clandestino de adrogues. ¿Qué le hubiera dicho? El tiempo lo cambia todo, ¿no? Dios mío. Bueno, voy a ver cómo están las piezas. ¿Y cómo van a estar las piezas? Una al ladito de la otra. ¿Cómo crees que te la? Vamos a comer, Beli. Vamos a dar una vuelta primero. Te llevo a la panadería. Pasamos por la verdulería. ¿Sí? Puchero al almuerzo. Puchero a la cena, ¿eh? En esta casa de mierda nadie me da bola, Beli. Hablo con las paredes acá adentro. ¡Son todos mudos! Hoy podemos hacer un salpiconcito como a vos te gusta, ¿eh? ¡Eh! ¡Che, maricón! ¿Te quedaste dormido? ¡Vamos, bomberito! ¡Vamos! Que con un bombero como vos apagamos cualquier incendio, Beli. Apagamos Medellín entera, al mago y a los guitarristas también, Beli. Parada, con... ¡Qué bien le queda el uniforme! ¿No es eso?
botones brillantes, esa gorra con visera, las botas de charol. Le queda lindo, ¿no? Si a vos te gusta. Y sí, gustarme me gusta. ¿Qué teje, Conso? No sé. Cositas sin importancia. Para que pase el tiempo. ¿Sabés qué? Hace unos días, Conso, que quiero hablar con vos. Hace unos días ya... Es que se me hace un poco difícil hablar. Vos sabés que a veces la... ¡Ay, no! ¡Estás embarazada! ¿Ay, quién es el padre? ¡No te lo reconoce! ¿De qué espanto estás? ¿Qué vamos a hacer, nena? ¡Fue el vigilante! ¡Ay, ojalá! ¡Pero no! ¡No estoy embarazada! Ay, gracias a Dios, nena. Me asustaste. ¡Pero no! Es del laburo. En la fábrica los de sindicato... ¡Te quieren rajar! ¡Pero no, Coso, no! Me ofrecieron ser delegada. Claro que si los compañeros me apoyan, ¿no? ¿Y cómo no te vamos a apoyar? Conmigo tenés un voto seguro. Ya lo sabía. Pero debe ser difícil, ¿no? ¿Vos te animás? Ay, sí, Coso, sí. Me animo, sabés que esto me gusta. Metele entonces. San Cayetano te va a ayudar. ¿Cómo que Don Cayetano también sirve para ser delegada? ¿No es un trabajo? Sí. Entonces sirva. Cuando vaya a la iglesia te voy a traer una estampita con las espiguitas y todo. Le vas a tener que rezar. Siete Padre Nuestro los siete días de la semana. Gracias, Cosa. Me voy a bañar, ¿sabes? Si no, mañana me da fea. ¡Hola! ¿Qué? No. ¿Ahora? ¡No! ¡No, no fue ahora! ¡Que estoy ocupada! Bueno, pero un ratito nada más, ¿eh? Es que me dijo que lo ayude con... Bueno, paisano. Te tengo que ir de casa, ¿eh? Tengo mucho laburo y si no ayuda a Plota... Se va a poner loca. Después regreso. Buenas noches, Consolación. Buenas noches, profesor. ¿Me permite una confesión? Tengo apetito, abundante. Faltará mucho para la cena. Y sí. Bueno, no sé, supongo, ¿no? Una respuesta segura y convincente. Seré curioso, ¿qué te deje Consolación? No sé. Cositas para que pase el tiempo. ¡Conso! Buenas noches, profesor. Buenas noches. Voy hasta la esquina, ¿sabes? Por cualquier cosita. A cuidar a la policía. ¡Enseguida vuelvo! Anda tranquila, nena, yo te miro. Buenas noches, profesor. ¿Cómo le va? Buenas noches, bien. Enseguida servimos, ¿eh? No, ya son las 8:15. ¡Mercedes! ¡Vamos rápido, que ya se hizo tarde! Tarde para ti, señora. ¿Ustedes? Decile a Pedro que Berice quiere ir, que tiene hambre. Sí, señor. Me lo hace a propósito. Sabe que me molesta y me lo deja a propósito. Ya tengo, profesor. Voy a buscar la fuente. No se preocupe, no hay apuro. Thank you.
Hoy hay cucherito de carne como a vos te gusta, ¿eh? ¿Sí? Cortamos un poquito de zapallo ahí. Chica, 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 chica. Mezclamos un poquito de batata. Chica, 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 chica. Un poquito de carne ahí picadita. Chica, 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 chica. Un poquito de repollo. La cara que puso el pobre hombre cuando se dio cuenta que estaba en la sección de leucería fina. Me imagino, muy, muy gracioso. Muy gracioso para todos. Hola, Anita, ¿cómo le va? Hola, Lucina, pero qué linda que estás hoy. Gracias, vos también. Se te ve muy feliz. A vos también. Llegaron juntos. Curiosidad, nada más. Sí, ¿y qué? Perdón, estuve inoportuno. Hoy como con ustedes, si me lo permiten. ¿Qué le parece? Doña, cómo no, como un honor, cómo no. ¿Y Pedro no come con nosotros? No, está bien. Pedro come en la cocina con Beli. Ah. ¿Usted, profesor, no come? Después me tomo un tecito con cualquier cosa. Señora, tengo que terminar con esto y además no tengo apetito. Gracias. Como un Tome, mire que le quedó el tenedor acá. Muchas gracias. Siéntese. Buen provecho. Desayuno y almuerzo.
Che, ¿y Mercedes? Hace como 5 días que no la veo. Mercedes no viene más. ¿Cómo que no viene más? Se fue a vivir a Rosario con el hijo menor. Estábamos solas acá desde que murió el marido. Dijo que escribiría, que a lo mejor algún día. Pero así nomás, se fue, sin avisar nada. No, no fue sin avisar, no fue de golpe. Yo te avisé. Lo que pasa es que vos siempre estás en babia, no me escuchás. No te preocupes. Ya nos vamos a arreglar. Ya nos vamos a arreglar. Buen día. ¿No hay nadie? Claro, hoy es sábado. Ay. Lucina desayunando tan temprano. Buen día, Manuel. Buen día. Ya no me toca. ¿Te sacaste lo...? Sí. Está distinta. Yo quería hacerte una invitación especial. Vamos a caminar por los bosques de Palermo. Y después, si querés, te puedo invitar a un helado. Si querés. Una invitación un poco cursi, ¿no? La mía. No, no. Me parece divertida. Ah. Gracias. Nos va a venir bien, ¿no? Digo, tenemos que hablar, ¿no? No podemos seguir. Manuel, es una decisión importante para nosotros. No nos podemos equivocar, no apuremos las cosas. ¿Y quién está apurando las cosas? ¿De qué duda? Es una cuestión de sentimiento, ¿no? O sí o no. No seas tan extremista. No todo es tan rígido. Hay matices. Matices. Oh. Matices. Mirá. No, la verdad es que yo no creo en los términos medios. Seguir esperando que las cosas maduren, no sé, me parece perjudicial, no creo que... Perdón. Buen día. Buen día. Hace tiempo que quería hablar con ustedes, y bueno, pero por una cosa o por otra, es que... Bueno, es que últimamente no lo vemos tan seguido, ¿verdad? El trabajo, los horarios, en fin... Escuchamos, profesor. Ah, sí, por supuesto. Bueno, ustedes saben que hace mucho estaba esperando que se diera un trabajo. Me interesa la investigación. Bien, hace unos días me comunicaron oficialmente que me lo habían otorgado. Recibí una carta y la cosa está. Ah. ¿Y qué? ¿Como una beca? ¿Como un...? Más o menos, sí. Ah. Y estoy en el momento justo. Si no me decido ahora, dentro de poco no tendría sentido, inclusive por mi edad, ¿verdad? Hay cosas que debo definir ya. Esperar a que maduren sería perjudicial. Claro, sí. Yo hace un rato le decía a Lucina algo parecido, ¿no? Sí, déjate de bromar, si estás en la edad justa ahora, ¿no? Manuel,
¿En la edad justa para qué? No sé, en la edad justa, qué sé yo, no sé. ¿Y dónde va a trabajar? Va a trabajar, ¿no? A París. ¿París? Sí. Voy a hacer una investigación en un instituto de literatura comparada de la Sorbona. Oh, la Sorbona. Entonces te va en serio la cosa, ¿no? ¿Qué? Y sí. ¿Y cuándo te vas? Digo, ¿en unos meses? ¿En un tiempo? ¿Cuándo? Mañana. Mañana a la noche. Salgo a las 21 en el vapor Gibraltar de la Nina Francesa de Otranj. Pero, ¿cómo de mañana? ¿Así tan de repente? ¿Qué? No, no te vamos a poder hacer una despedida acá en Brance, ¿no? Si... No, fue de repente, Manuel. Y las despedidas no me gustan, me impresionan, como los hospitales. ¿Cuánto tiempo se va? A eso es lo que no sé, Lucina. El contrato es por un año y después veré. Lo que pasa es que París es una ciudad que me ilusiona. Siempre me ilusionó. Es una ciudad especial, París es distinta, es... Los voy a extrañar mucho. A los dos. Si me permiten, quisiera hacerle un presente, Lucina. Es un libro de poesía, claro, yo no sé regalar otra cosa. Antonio Machado, una antología muy buena, muy cuidada, le va a gustar. En la página en blanco del comienzo me permití transcribir una estrofa del poeta a modo de dedicatoria. Lucina, me gustaría escucharla. Por favor. Por todas partes te busco, sin encontrarte jamás. Y en todas partes te encuentro, solo por irte a buscar. Antonio Machado. Carlos Centeno, diciembre de 1946. Un capo este Machado, ¿no? Ah, digo, no sé, me parece. Manuel, ¿me permite? Sos un buen tipo. Bueno. Escribinos acá, a Bransen, ¿sabés? Ya sabés, Bransen, 347. ¿No? Mandanos tu dirección en París, ¿no? Si nosotros nos llegamos a mudar, te... Claro, claro. Pensión Bransen, Bransen 347, Capital Federal, República Argentina. La Boca o a donde ustedes me digan. Aquí fui de rato muy feliz. Como dice un entrañable colega, me cago en la literatura. El lenguaje, el profesor, hay una dama.
Ya primero de febrero de 1947. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos casi en carnaval. Encima con este calor. ¿Qué tejé, Conso? No sé. Para que pase el tiempo. ¿Y de Anita? ¿Sabes algo? No. Desde que la nombraron delegada y se mudó a Barracas para estar más cerca del trabajo, muy poco. Apenas nos vemos. Sé que se va a casar con Carmelito. Carmelo, el botón que tenía en la parada acá en la esquina. Sí, el morochito. El que le quedaba bien el uniforme. La gorra con visera, las botas de charol. Eleuterio. Mercedes. Anita. Centeno. Está embarazada de él. De 4 meses. Guarda con la policía, que son todos chorros y mentirosos. Y lo digo con conocimiento de causa. Ya te querés. Me duele la cabeza. Y hace calor. Pero, durante 347. Manuel. Gracias, pibe. Hoy es primero de febrero, ¿no, Beli? Acá llegó el sobre. Morfás un mes más. Manuel. Esto para ti. ¿Qué hace, hombre? ¿Cómo rompe el sobre? No así sin leerlo, eso no se hace. Era de Maipú. Y yo no conozco a nadie en Maipú. Se fumó el amor, ¿no? Se desvaneció el encanto, Conso. Parece un tango del gordo Troilo. Pero no. Es el final de un radioteatro cursi y barato. No, Manuel. Es la vida que pasa. Y esa valija que estaba preparando se va a algún lado. No sé. ¡Es carnaval, Manuel! ¡Y en carnaval nadie se va a ningún lado! ¡Ni a París! Ni a ningún lado. A ningún lado, Conso. Ya. Son los muchachos de la murga que ensayan para el corso del almirante Brown, miren. Me acuerdo cuando era pibe y me llevaban al corso. Estaba ahí.
paradito, firme en el cordón de la vereda. Agarrado de la mano de mi mamá. Cuando pasaban la murga, no sé, el ruido, los trajes, los colores. Me daba miedo y le apretaba fuerte la mano a mi vieja. Tengan miedo, me decía mi mamá. Es carnaval. Y en carnaval todo es alegría, Manuel. Bye.